En verdad yo no sabía que lo que estaba haciendo era poesía. Lo mío fue más una especie de cautelar, proteger mi intimidad. Yo hacía un diario. Entonces la casa llena, vivíamos aparte mis hermanos, mis primos y toda la gente que recalaba allí. Entonces yo pues quería ocultar esa parte, preservarla. Entonces no se me ocurrió otra idea más que escribir de una manera extraña, con un lenguaje críptico. No, que no le entendieran, ¿no? Y yo tendría más o menos 8, 7 años tal vez, ¿no? Entonces siempre cogía mi diario y pues propagaba mis intimidades. Y creo que la mejor forma era haciendo eso, que yo no sabía que eran poemas. Entonces, a partir de allí, como hubo una etapa en mi casa de mucha religiosidad, de ir a la iglesia, pues comencé a escribir poemas religiosos, dedicado a la Virgen, a los santos y todo ello, ¿no? Luego, a partir ya de mi adolescencia, ya fui enfocando otros temas, ¿no? Como eso de ver el interior, lo introspectivo. Luego, hacia la adolescencia, juventud, un poco fue volcada a las sensaciones, a cuestiones de piel, a cuestiones de romance. Así no hubiera alguien a quien amar. Pero eso del romanticismo brotaba de mí. Luego vino nuevamente otra etapa de ver al interior, de espiritualidad, de la búsqueda de un sentido a la vida. Y por ese lado me fui un poco haciendo un lugar, ¿no? Los versos y los poemas en sí se volvieron más cortos y creo que es una especie de volver a los orígenes.